año 2072. La sociedad, tal y como la conocíamos, ya no existe. Las nuevas tecnologías e Internet han modificado por completo las formas de producción, los entornos laborales, las formas de ocio, de acceso a la cultura o, lo que es más relevante, nuestro mapa cognitivo. En el campo de la neurociencia se han alcanzado hitos fundamentales para el entendimiento del cerebro y la conducta. Para ello, ha sido necesaria la evolución de las disciplinas como la neuroanatomía, neurofisiología, neuropsicología y muchas otras áreas afines, posibilitando la aparición de técnicas y estrategias multidisciplinares que ayuden a erradicar las consecuencias del daño cerebral, así como ayudar a prevenirlos. Son muchas las científicas que han contribuido a dichos avances, gracias a su empeño y a la capacidad de dirigir importantes grupos de investigación a nivel internacional. Los premios más importantes de esta rama de conocimiento, e incluso varios premios Nobel, han reconocido sus esfuerzos y descubrimientos. Debido a ello, las carreras científico-técnicas son las más elegidas entre las jóvenes. Es más, en torno al 50% de las niñas que tienen como referentes a estas mujeres se dedicarán de mayores a la neurociencia. Como se puede comprobar, el papel de la mujer es muy relevante en esta sociedad utópica. Pero, ¿por qué no fue así hace más de 50 años? ¿Qué pasaba con las mujeres en la ciencia? Desde el principio de los tiempos, tanto los hombres como las mujeres se han preguntado por cómo funcionan las cosas. Han tratado de llegar a la raíz de todos los misterios y enigmas que envuelven a la naturaleza y al ser humano. Para desentrañarlos, ambos han recurrido a la ciencia. El hombre y la mujer han experimentado el mismo grado de curiosidad por los mismos temas. Sin embargo, las mujeres se toparon con más dificultades en el acceso a las enseñanzas superiores, a los laboratorios y a la formación científica en general. Es decir, no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres. Solo accedía aquella mujer que era capaz de romper con los estereotipos del momento, como el tener que dedicarse a cuidar de la casa y a tener hijos, y las que creían en ellas mismas, incluso cuando el mundo entero ponía en duda sus habilidades. No obstante, si alguna de ellas realizaba algún descubrimiento relevante, nadie las escuchaba y todo el mérito lo absorbía su supervisor o alguna figura masculina. Menos mal que hoy en día tenemos a personas que ayudan a mantener viva siempre la esencia de estas y otras mujeres neurocientíficas. Ahondan en su historia, se encargan de divulgar y potenciar el trabajo de estas investigadoras, entendiéndolas en el contexto en el que se encontraban, con sus problemas y vicisitudes a las que se tuvieron que enfrentar para posteriormente conseguir abrir el camino de siguientes generaciones. Además, esta persona las ubica en páginas web de renombre, dependiendo de la rama científica a la que pertenecen. Por ejemplo, estas tres mujeres serán destacadas en el apartado de Historia de la Federación Europea de Neurociencias. Rita Levi Montalcini nació en Turín el 22 de abril de 1909 en el seno de una familia judía y acomodada. Rita, junto con su hermana Paola, fue la más pequeña de cuatro hermanos. De ella solía decir que, a pesar de ser gemelas, ambas tenían comportamientos, físico y habilidades bastante diferentes. Así como Paola presentaba un carácter risueño y alegre, expresado con grandes ojos azules y unas facciones amplias, Rita destacaba por su mirar melancólico, cuerpo grácil y alargado, y por su tendencia al aislamiento, quizás generada por su extrema timidez e inseguridad.
Rita tampoco podía presumir de habilidades artísticas como las que mostraban el resto de sus hermanos. A Gino, su hermano mayor, estas destrezas le llevaron a estudiar arquitectura, y Ana, su hermana mediana, a pesar de poseer grandes dotes para la escritura, abandonó su sueño de ser escritora por el matrimonio, sucesivos embarazos y cuidados maternos, algo muy habitual en aquella época y que hacía sentir satisfecho a su padre. Adamo Levi, ingeniero eléctrico y aunque libre pensador y laico, tenía bastante arraigado el pensamiento victoriano. El gobierno de la familia y de todas las decisiones, ya fueran estas de mayor o menor relevancia, residían sobre él. Su madre, Adel Montalcini, pintora, trataba tímidamente de rebatirle, pero sin éxito. He aquí la suerte de haber nacido mujer en la era decimonónica. El ser de uno u otro sexo marcaba la educación que se recibía, determinando claramente los roles que debían desempeñar cada uno. Rita, clara detractora de estos ideales, se negó a casarse y a tener hijos. No estaba dispuesta a abandonar su sueño, tal y como hizo su hermana Ana. La enseñanza primaria la realizó en una escuela pública siguiendo los cánones de aulas para chicos y aulas para chicas. A pesar de que en aquellos años ya existían colegios privados a los que acudían principalmente los hijos de familias acomodadas, los padres de Rita querían que tuvieran compañeras de todas las clases sociales. Una vez finalizada la enseñanza primaria, debía elegir qué hacer en secundaria. Todo ello dependería del itinerario académico por el que decantarse posteriormente, universitaria, técnica o docente. Esta elección era muy relevante para los hombres, pero no así para las mujeres, puesto que la mejor carrera que podían desempeñar estas era la de ser ama de casa, esposa y madre. El padre de Rita, al ver que todas sus hijas presentaban buenas dotes para el estudio, decidió que todas ellas debían cursar el bachillerato femenino, el cual no daba acceso a la universidad. Sin embargo, Rita no se conformaba con ello. Sus aspiraciones eran más altas. Todo aquello que quería realizar no podría llevarlo a cabo si cursaba el bachillerato femenino. Aún sin tener muy clara la rama de conocimiento a la que quería dedicarse, la muerte por cáncer de Giovanna, quien cuidaba de ella y sus hermanas desde bien pequeñas, supuso un punto de inflexión en su vida. A partir de este hecho, tomaría una importante decisión. Trataría de convencer a su padre de que quería continuar estudiando y que haría medicina. Con un poco de miedo y respeto, se lo comunicó. Al principio, este objetó que se trataba de una carrera bastante larga y no apta para mujeres, a lo que Rita respondió valientemente que no le asustaba nada, tomaría clases y se prepararía. Su padre, aún no muy satisfecho por la decisión que quería tomar su hija, alegó: «Si es lo que deseas, no seré yo quien te lo impida, aunque no acaba de convencerme». Gracias a estas palabras, aunque bastante frías y poco usuales para la época, se comenzaría a forjar una de las mujeres más importantes en el campo de la neurociencia. En 1930 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Turín, donde la presencia masculina era bastante notoria. Allí se convirtió en ayudante, junto con Renato Dulbeco y Salvador Luria de Giuseppe Levi, un eminente histólogo. Con él se inició en el arte de la histología, como así lo llamaba ella, pues en aquella época obtener preparaciones perfectas de tejido con tecnología rudimentaria
era bastante complicado y que requería qué menos que dotes artísticas. Ya en cuarto curso, Giuseppe Levi le adjudicó su primer tema de investigación, el cual no convencía mucho a Rita. Consistía en saber cómo y por qué se forman las circunvoluciones cerebrales en fetos humanos. No con mucho éxito, y tras pasar ella por un periodo de enfermedad, su maestro decidió cambiarle de proyecto a uno mucho más ambicioso, en el cual llevaba trabajando desde hacía ya varios años, sobre el cultivo de células animales in vitro. A partir de aquí, Giuseppe Levi se convertiría para Rita en un gran mentor y referente. Su relación fue creciendo en estima y respeto recíproco durante los años venideros. En 1936, Rita se licencia en medicina e inicia su especialización en neurología y en psiquiatría. Aún sin saber si ejercer la medicina o dedicarse a la investigación, opta por quedarse en la universidad como asistente de Giuseppe Levi. Dos años más tarde, en 1938, su carrera científica podría haberse visto truncada. El régimen dictatorial de Mussolini prohibiría el acceso a la universidad y a otras instituciones académicas a los judíos para así perpetuar la raza aria mediante su manifiesto por la raza. Al año siguiente, en 1939, se trasladaría a Bruselas para trabajar como investigadora invitada del profesor Laruelle en el Instituto Neurobiológico de Bruselas. Tras la finalización de su contrato en esta ciudad europea, regresó a su ciudad natal, Turín, para estar con su madre y hermanos. Durante un breve periodo de tiempo, ejercería la medicina y la investigación de forma clandestina en la clínica de la universidad. No obstante, el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial obligó a Rita y a su familia sefardí a emigrar y a esconderse en un pueblecito de la campiña italiana. Rita, que tuvo que abandonar de forma brusca la investigación que hasta el momento estaba llevando a cabo, se resignó a darse por vencida. Guiada e inspirada por los pensamientos del gran neurocientífico Ramón y Cajal, a quien admiraba profundamente, creó un pequeño laboratorio en su habitación. Si Cajal pudo sentar las bases de lo que conocemos hoy en día del sistema nervioso en una sociedad tosca como la de Valencia del siglo XIX, ¿por qué ella no podría continuar el camino que abrió este genio? Comenzó así su estudio del desarrollo del cerebro con embriones de pollo, los cuales eran fáciles de conseguir y sencillos de mantener en un ambiente doméstico. Se hizo con todo el aparataje de laboratorio necesario y aquello que no podía conseguir lo fabricaba ella misma, como por ejemplo las espátulas, las cuales creaba a partir de afilar cuidadosamente finísimas agujas de coser. Desde 1941 hasta bien entrado el año 1942, su querido Giuseppe Levi, como ella lo llamaba, se uniría a sus trabajos. Finalizada la guerra, volvería a Turín y a su trabajo de laboratorio en la universidad. Pocos años más tarde, en 1947, sería requerida por el doctor Victor Hamburger para trabajar como investigadora asociada en la Universidad de Washington de San Luis. Allí le presentarían al que sería su asistente, el bioquímico Stanley Cohen. Ambos trabajarían codo con codo hasta la realización de un descubrimiento que supondría un antes y un después en el campo de la neurociencia. A mediados de los años 50, Rita, tras una etapa de investigación en Brasil, volvería para continuar la investigación ya iniciada en la Universidad de Washington de San Luis. Durante su estancia en Río de Janeiro, perfeccionaría la técnica de cultivo in vitro, la cual le sería de utilidad para mejorar sus trabajos con embriones de pollo. Mediante el uso de veneno de serpiente, saliva de ratón o el injerto de tumores,
consiguió repetir los experimentos que había llevado a cabo en Brasil. Con la ayuda de Stanley Cohen, el cual pudo aislar e identificar químicamente el compuesto tumoral activo presente en los embriones de pollo, halló una proteína liberada por el tumor que estimulaba el crecimiento de los nervios. A esta sustancia le otorgarían el nombre de factor de crecimiento nervioso o NGF. Con él demostraron que la estructura y función del sistema nervioso en vías de desarrollo se regulan por una serie de factores humorales segregados por tejidos neoplásicos o normales, así como que dicho sistema es altamente plástico. Cohen, eufórico tras los grandiosos resultados obtenidos, abandonó su silencio habitual para decir: Rita, tú y yo somos buenos, pero juntos somos excelentes. El 10 de diciembre de 1986, Rita Levi Montalcini, a sus 77 años de edad, junto a Stanley Cohen, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento del NGF. El factor de crecimiento nervioso abandonaría la clandestinidad para ser oficialmente admitido en la comunidad científica y comenzaría a llamar la atención tanto de biólogos como de no biólogos. El hallazgo de esta neurotrofina supondría un gran avance para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Incluso podría llegar a ser el precursor para la prevención o cura de las mismas. Trastornos como la demencia tipo Alzheimer o la neuropatía diabética, patologías que golpean con dureza a nuestra sociedad, podrían quedar relegadas a un segundo plano gracias al NGF. En 1968 fue la décima mujer elegida para formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En 1983 fue premiada con el premio Luisa Gross Horwitz de la Universidad de Columbia junto a Stanley Cohen y Victor Hamburger. En 1986 fue galardonada con el premio Lasker de Investigación Médica Básica, compartido con el bioquímico Stanley Cohen. En 1987 recibió la Medalla Nacional de la Ciencia, máximo reconocimiento de la comunidad científica estadounidense. En el año 2001 fue designada senadora vitalicia por el presidente de la República Italiana, Carlo Acciaglio Ciampi. En 2006, fue investida doctora honoris causa en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Turín, en su ciudad natal. El 23 de octubre de 2008, fue investida doctora honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. El 23 de febrero de 2011 fue investida doctora honoris causa por la Universidad de McGill. Su motivación y tesón le llevaron a crear el European Brain Research Institute en Roma, donde mujeres jóvenes siguen investigando precisamente el factor de crecimiento neural. Sobre las integrantes de dicho centro, llegó a decir: son todas féminas, sí, y eso demuestra que el talento no tiene sexo. Mujeres y hombres tenemos idéntica capacidad mental. Trabajadora incansable, a pesar de su avanzada edad, Rita nunca dejó de colaborar en favor de las mujeres. Su último logro fue la creación, junto a su hermana gemela Paola en 1992, de la Fundación Rita Levi Montalcini,
en favor de las mujeres africanas. El objetivo de esta fundación fue la formación y educación a través de bolsas de estudios de jóvenes africanas para que colaboren con la difusión de la cultura, mejorando la vida científica y social en su país. Estoy convencida de que ayudando a las mujeres a conseguir este derecho, se puede favorecer la libertad de desarrollo de los individuos dentro de su propia comunidad de pertenencia y en la sociedad global. A pesar de que Rita nos dejó el 30 de diciembre de 2012 a sus 103 años, siempre se mantendrá viva gracias a su legado inmortal. Tras su fallecimiento, múltiples científicas procedentes de diversos centros de investigación han continuado avanzando en el campo de la neurociencia molecular hasta la actualidad. Brenda Milner, nacida el 15 de julio de 1918 en Manchester, Reino Unido, durante la Primera Guerra Mundial y en plena gripe española, fue la única hija del matrimonio compuesto por Samuel Lamford y Leslie Dewey. Con tan solo 6 meses, contrajo el virus junto a su madre, pero por fortuna consiguieron superarlo. La gripe española fue una de las pandemias más destructoras de la historia. Acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Tanto su padre como su madre eran unos apasionados por la música. Su padre, proveniente de una familia de jardineros, comenzó a tocar el piano en la iglesia y años más tarde se convertiría en un importante crítico musical del Manchester Guardian. Su madre, aunque tuvo que abandonar la escuela muy pronto para ponerse a trabajar como administrativa, no dejaba de acudir a las clases de canto que impartía el padre de Brenda. Posteriormente, ambos se casarían y su vida en común se encontraría dominada por la música. Una sorpresa para ellos fue la falta de aptitud musical de su hija. Incluso se podría llegar a decir que fue una gran decepción para el matrimonio y un tema que fue difícil de aceptar para ambos. No obstante, con el tiempo, admitieron los intereses intelectuales de Brenda más orientados a los números que a las artes y a las letras. Brenda fue instruida por su padre hasta los 8 años sobre alemán, matemáticas y arte. Tras el fallecimiento de este por tuberculosis, su vida cambió radicalmente. Al inscribirla a su madre en una escuela para chicas, tuvieron que trasladarse a otra casa y cambiar de vida. Su estancia en aquel colegio se prolongó unos 10 años. Pero gracias a la formación que le había ofrecido su padre, pudo saltar varios cursos. Llegó el momento de la especialización. Como su colegio no ofrecía la formación en lenguas clásicas, algo que amaba, decidió enfocarse en el itinerario científico, el cual englobaba matemáticas y física. Tomó esta determinación porque, al parecer, disfrutó mucho con las matemáticas durante su paso por la secundaria. Sin embargo, esta no fue la única razón que la llevó hacia los números. Ella creía que el estudio de las letras y humanidades podía realizarse sin necesidad de profesores o clases, lo cual no ocurría con las ciencias.
pensaba que si éstas se abandonan, eran difíciles de recuperar. La decisión que tomó no contentó a todos, pero a pesar de ello, su madre la apoyaría siempre, aunque ella era una de las que preferiría que su hija hubiera optado por las humanidades. En 1936 ingresó en el Newnham College en Cambridge, gracias a una beca de estudios de matemáticas. Se convertiría en una de las únicas 400 mujeres que fueron admitidas en esta prestigiosa escuela solo accesible para los hombres. No tardaría en darse cuenta en que nunca destacaría en matemáticas, por lo que, al finalizar el primer año, decidió cambiar de campo de conocimiento. Se decantó por la psicología, la cual aún se clasificaba como una ciencia moral. Bartlett, profesor en Newnham y conocido por sus famosas investigaciones sobre la memoria, junto a su esposa, que era directora de estudios de psicología también en esta universidad, le descubrió a Brenda el camino de la psicología experimental. De esta forma, su curiosidad por el comportamiento de los organismos fue en aumento, así como su interés por las bases biológicas que sustentan la conducta. A esta curiosidad e interés se sumó la influencia que ejerció sobre ella Oliver Sandwill, quien le transmitió desde 1937 hasta su graduación en 1939 la importancia de estudiar los efectos de las lesiones cerebrales sobre la conducta, pues el análisis de estos comportamientos desordenados podrían dar pistas sobre el funcionamiento cerebral normal. Poco después de finalizar su licenciatura, optaría por realizar estudios de posgrado para poder profundizar en la investigación en psicología experimental en Cambridge. Su proyecto consistía en explorar cómo se comportan los sujetos en situaciones de conflicto sensorial. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, dicho proyecto fue redirigido a la colaboración con las tropas en guerra. Brenda fue destinada a formar parte de un equipo de selección de tripulación aérea para evaluar las cualidades supuestamente diferentes requeridas para ser un piloto de combate o de bombardeo. Poco tiempo después, la destinarían a la costa sur de Reino Unido y su labor sería bien distinta. Consistiría en examinar los diversos métodos de visualización y control que empleaban los operadores de radar. Fue allí, durante el desempeño de esta función, cuando conoció al que se convertiría en su marido, un ingeniero eléctrico de la Universidad de Leeds llamado Peter Milner. En 1944, ambos se marcharon a vivir a Canadá. Brenda comenzó a trabajar en la Universidad de McGill como profesora de psicología y continuó con su gran pasión por la investigación. Allí sería donde persuadiría al doctor Donald Hebb para que la aceptara como estudiante de doctorado. En junio de 1950 comenzaría su tesis en el Instituto Neurológico de Montreal, lugar al que envió Hebb para que investigara junto con el neurocirujano Wilden Penfield a pacientes afectados por epilepsia y observara los efectos de las lesiones en el lóbulo temporal. Dos años más tarde, en 1952, Brenda consigue el doctorado. Durante esta nueva etapa, continuaría investigando en la Universidad de McGill sobre tareas perceptivas complejas, pero decidió renunciar a ello y a un puesto fijo en dicha universidad, para poder ahondar
en la evaluación de pacientes del Dr. Penfield. La incorporación de Brenda Milner al Instituto Neurológico de Montreal aseguraría el futuro y el crecimiento de la neuropsicología en esta entidad. El crecimiento de esta disciplina vino dado por los hallazgos que realizó esta científica en uno de los pacientes más conocidos del Dr. Penfield, llamado Henry Molaison, H.M. H.M. era un hombre joven que sufría una epilepsia intratable, atribuida a un accidente en bicicleta cuando tenía 9 años. Padeció continuas crisis de tipo focal y a partir de los 16 años comenzó a experimentar convulsiones tónico-clónicas. Desesperado por encontrar una solución, había aceptado someterse a una cirugía experimental a manos del neurocirujano William Beecher Scoville en el Hartford Hospital en el año 1953. En la cirugía se le practicó una resección bilateral del lóbulo temporal medial que provocó la pérdida aproximadamente de 2/3 partes de su hipocampo, giro hipocampal y amígdala. Su hipocampo parecía haber quedado completamente disfuncional y además toda la corteza entorrinal había sido destruida. Esto resultó un éxito en cuanto a la reducción de los ataques epilépticos, pero le había provocado amnesia anterógrada grave que le impedía almacenar nuevos recuerdos en la memoria a largo plazo. Brenda Milner empezó a trabajar con él. Durante su evaluación observó que H.M. presentaba un CI por encima de la media y tenía un rendimiento normal en los test perceptivos. Su memoria para recordar hechos anteriores a la cirugía era buena, así como su capacidad para recordar sucesos remotos. Socialmente, H.M. era una persona tranquila, con buenos modales. Su aspecto era aseado, aunque había que recordarle cuándo debía afeitarse. Su tono de voz era monocorde, pero articulaba sus palabras de manera correcta y su vocabulario concordaba con su inteligencia, superior a la media, y su comprensión del lenguaje era normal. Brenda, observando todos estos resultados, decidió llevar a cabo una serie de experimentos que servirían para evaluar su memoria y su capacidad de aprendizaje. Los resultados que obtuvo le condujeron a un descubrimiento entonces revolucionario. H.M. mejoraba notablemente al llevar a cabo tareas recién aprendidas cuando las repetía de un día a otro, aunque no recordase haberlas hecho nunca antes. Fue capaz, pues, de realizar el test de trazado frente al espejo, una tarea de tipo perceptiva motora sin ningún tipo de dificultad. Esto confirmaría que H.M. podía aprender cosas nuevas, aunque no fuese consciente de estar haciéndolo. La investigación llevada a cabo con el paciente H.M. permitió una mejor comprensión de cómo se relacionan algunas áreas específicas del cerebro con los procesos que se hipotetizaban que debían ocurrir durante la formación de los recuerdos. Así, proporcionó información de vital importancia sobre las patologías cerebrales y contribuyó al desarrollo de teorías sobre el funcionamiento de la memoria normal. Su aparente capacidad para realizar tareas que requerían el uso de la memoria a corto plazo y la memoria procedimental, pero no de la memoria episódica a largo plazo, sugirió
que los recuerdos de estos sistemas memorísticos estaban mediados, al menos en parte, por áreas cerebrales diferentes. Del mismo modo, su capacidad para evocar los recuerdos a largo plazo que había almacenado antes de su intervención, en contraposición a su incapacidad para generar nuevos recuerdos a largo plazo, sugirió que la codificación y recuperación de la información de la memoria a largo plazo también podía estar controlada por sistemas diferentes. Todos los resultados obtenidos por Brenda tras la exploración completa de HM revolucionaron la comprensión de la organización de la memoria humana. Proporcionaron pruebas tangibles que permitían rechazar antiguas teorías y desarrollar nuevos modelos comprensivos, concretamente sobre los procesos y estructuras neuronales subyacentes a la formación, almacenamiento y recuperación de recuerdos. Asimismo, mediante la adaptación al estudio de la memoria del procedimiento de amobarbital intracarotidio, popularmente conocido como test de WADA, posibilitó el descarte de aquellos pacientes en los que la resección del lóbulo temporal supondría la generación de un síndrome amnésico grave, como ocurrió con HM. Los datos aportados por la investigación llevada a cabo por esta científica, poco a poco fueron abriendo paso a la construcción de un conocimiento sólido en torno a la fisiología cerebral en relación a las habilidades cognitivas y la memoria. De este modo, se relacionó y demostró que la neurología y la psicología estaban más unidas de lo que se podía pensar. Con ella desapareció la idea moral de la psicología, permitiendo el desarrollo de una nueva disciplina, la neuropsicología, cuya precursora sería Brenda Milner. Brenda Milner, a lo largo de toda su carrera científica, ha recibido diferentes premios y condecoraciones como miembro de la Royal Society, premio de la APA para contribuciones científicas distinguidas en psicología, premio Carl Spencer Lasley, distinción oficial de la Orden Nacional de Quebec, distinción del Salón de la Fama de Medicina Canadiense, premio en Neurociencias de la Academia Nacional de Ciencias, premio Kapli en Neurociencia. Brenda, a sus 102 años, a pesar de haber abandonado a los 90 su actividad docente en la Universidad de McGill, continúa transmitiendo sus conocimientos en neuropsicología y animando a los más jóvenes a tener curiosidad por todo aquello que les rodea. No ha llegado a tener hijos, pero como ella dice, no he tenido hijos a excepción de mis estudiantes. A día de hoy, Brenda es una de las mujeres científicas más valoradas en la psicología y sobre todo en la neuropsicología, por ser pionera en esta disciplina, por sus aportaciones, sus dosis de humildad, vitalidad y duro trabajo.
This interview will be helpful not only in order to learn about you, about your thoughts, about the role of women, but also about your life. And it will be helpful to inspire many women, many scientists that are currently in their beginnings and they want to get an amazing career as you have had. So, Barbara, could you explain us something about how was your childhood, your early life, what were your milestones in that period of your life? Okay, well, I had not a good childhood. I had a disadvantaged childhood. I was born during World War II. Hmm. My mother had to leave London because of the bombing to give birth to me. But when I was 3 weeks old, we returned to London. And then when I was 2 years old, I had to be evacuated to the country without my mother. So I went to a woman who was cruel to me and I had to be rescued from her. And then I went to a kinder woman. But at the end of the war, 1945, I returned to London. And my father came back. He'd been a soldier in the war, fighting in France and Germany, and he returned very badly wounded. But he eventually came home and I was there. So the three of us lived together in a very poor part of London. And I was, I often say I suffered from benign neglect. So my parents loved me and they weren't cruel to me, but I was left on my own for much of the time. And in some ways, I think that's good because you learn street credibility, you learn how to survive. And in some ways, it wasn't so good because I know when I go to important meetings, I don't like asking questions because I haven't had the right background. But that's all in the past now. So I did well at school. I was a very clever girl because I think my father was a clever man, but uneducated. He'd come from an Irish background. His mother had been born in Ireland. Mm-hmm. And I now have Irish citizenship because I wanted to still be a European. Both my husband and I have Irish passports because we both have grandparents born in Ireland. But anyway, so I did well at school. And then when I left school, I had a bad time. I went into a mental hospital for a while. But then I recovered from that and I met my husband. We've been married now for nearly 58 years. Wow, congratulations. He's always been a support and wanted me to do well. So I've had a very good later life after a very difficult childhood, I think. Yeah. And the other difficult thing for both of us is that we lost our first child. You probably know this. Yeah. She died in a whitewater rafting accident in Peru 20 years ago now. So that's changed us, I think. We are feel very much now we are bereaved parents and we understand bereavement. And we've been very active in a support group for bereaved parents. Mm-hmm. But apart from that one terrible, terrible tragedy, I have a good life now. You know, I have two surviving children. I have four grandchildren. I have a great granddaughter. And so things have gone well since those early days, I think. And I have read you love traveling too. Yes, yeah. I say I'm a serious traveler. Yeah. I have read that in your last books, the one that you are talking about your biography. Yeah, yes. The story of a clinical neuropsychologist. Yes. Okay. There's another book about coming out in March. Oh yeah. I forgot so many things in the first autobiographical book that I did a second one during the lockdown, the early part of lockdown, and that's going to be published in March. Mm. So you never stop of working, Barbara? No, I never stop working. I don't know what I'd do if I stop working. Yeah, that is very, very important for us to
to maintain our brain active. Absolutely. And I have a question. After that adolescent that you were telling us about, why did you decide to work in neuropsychological rehabilitation? Okay, well, I got into psychology first when I was, I had three children by then, and I wanted to do an evening class, and they just started the first time an evening class in psychology. So I joined that and then loved it. I loved the subject and the scientific aspects of it. So after doing that, I went to university as a mature student, an older student, and I got a first class honours degree. And then I went to do my clinical training. Yeah. And when I was doing my clinical training in London, I realized that it was neuropsychology that I really liked. Mm-hmm. I liked the combination of normality and abnormality with the patients. They're not like learning disabled people or psychiatric patients. They have some things that are absolutely normal and some things that are very damaged, and I like that combination, and I like the problem solving aspects. You had to work out what is it that this person has wrong, what are the main problems, how can we help. Mm-hmm. So my very first day at Rivermead Rehabilitation Center for survivors of brain injury, my very first day there, I knew that that was where I would be for the rest of my career, working in brain injury rehabilitation. Mm-hmm. Mm-hmm. Do you remember some patient, a patient in special that was important for you, or? Well, there were a few at Rivermead that I didn't, I taught neuropsychology, but I hadn't been at the front of it. I hadn't seen the patients with these problems. And then at Rivermead, they kept coming through. There were a few patients there that I really became involved with. But that's been true throughout my career, and just before this interview started, I was emailing a patient I used to see in Cambridge. Mm. And she's now 23 years after her brain injury, and we still email each other regularly because I always tell her she's a heroine and I admire her, and so I keep in touch with some of the patients for a long time. And because I think we can learn from them as well as them learning from us. Yeah, of course, of course. And during your work in the Rivermead Center, or your work in another places, did you have who were your inspirations? Did you have inspirations that were men or women, or? Well, both really. I think when I first qualified, I didn't work in neuro, I worked in learning disability. And there were three very good psychologists there, Janet Carr, a woman, Glynis Murphy, a woman, and Pat Howlin, a woman. And mm-hmm. they were very good, and they were my models then. But I knew I didn't want to stay in learning disability. It wasn't my area. So I then got a job in neuropsychology. And but then I think it was more the men, because the main woman at that time did not like rehab. Mm-hmm. Very famous for more academic studies, and so were other women. But they weren't rehab oriented. But some of the people, like I met Alan Badley at the time, and mm-hmm. he was very supportive, so he was a man. So it's been a mixture, I think. And then when I was working at Rivermead, I had a boss called John Hall, a man, and mm-hmm. he was very supportive and put me forward for a prize. And so I think it was John Hall, Alan Badley at that time. But since then, it's been a mixture. And I don't think it matters if it's a man or a woman, so long as they're good people. Yeah, that is definitely the best. Yeah, yeah, that is what is important, to know the experience of the work of the people, not to look up to the gender. Yes. So I have another question about your professional experience regarding
the Oliver Sandwill Center that you founded in 1996. Yeah. Why did you decide to found it? There were any other center in London, in the United Kingdom or not? Well, there were other centers, but not doing the same thing. And I'd been on a sabbatical in the United States with George Fontano. And it was partly George, but also the woman in charge of the clinical work then was Pamela Klonoff. And I was very admiring of her style. And I sat there one day listening to Pamela, and I thought, I want a center like this in the UK. Uh-huh. I'm a European. I didn't want to go and work in the United States. And I don't like a lot of their healthcare system anyway. But I did like what they were doing there. So I came back to England and met a man who worked for the health authority. And I was telling him my dilemma. I said, I really like the style of rehab there, but I don't want to go and work in the United States. And he said, put in a business proposal. Mm-hmm. And I thought, that won't happen. That won't come to anything. That won't succeed. But I did it. And it took 3 years, but we did succeed. And so we founded the Oliver Sandwill Center. It took 3 years. And I got some very good support along the way. And I got some very good, very bad enemies too. Yeah? Yeah, one particular neurologist who did not want us to open it outside of Cambridge. We opened in Ely, which is a small city about 20 miles north of Cambridge. Mm-hmm. And this particular neurologist did not want us to open there. He wanted it to be in Cambridge. He wanted it to be in his hospital where there was no space. It wouldn't have worked. Mm-hmm. And the doctors would have been in charge, the medical people would have been in charge, and I didn't want that. I wanted it to be more democratic, mm-hmm. more educational, where they didn't have to worry about parking or and there was enough space. Mm-hmm. So we got the offer of having it at the Princess of Wales Hospital, which is where the Oliver Sandwill is based, the Oliver Sandwill Centre is based. And so there. But this particular man said to his colleagues, some of whom were friends of mine, he said, I want to kill it at birth. He said, I do not want this centre to succeed. So I had that. But on the other hand, I did have a lot of support too. So I had both things going on. And we opened after 3 years. And I chose the name Oliver Sandwill because he worked with soldiers during World War II. He'd written about brain injury rehab. Mm-hmm. He was British. It was a British centre. He was dead, so I wasn't going to offend anyone. I thought he had a nice name. So we called it the Oliver Sandwill Centre. And some people liked it and some people didn't like it. And that's been true throughout. I think I've had to fight throughout my profession. I've had to fight for something. And most recently, I did an article about Oliver Sandwill, who is often called the father of British neuropsychology because he had a more theoretical approach. Mm-hmm. And I wrote this article, it was published in The Psychologist, and some people liked it. I got emails from people saying how much they liked it. But one man got very critical of it, and he's written a letter that's going to be published in The Psychologist criticizing me for writing this article. And he said, reply him or not? Yeah, I've done a short reply that they're going to publish alongside his letter. I mean, he said I called Oliver the founder of British psychology. I didn't say that. I said he was the father. But this man said that his father had worked with Oliver and almost hated him, which I don't think you should say in an academic article at all. Mm-hmm. Anyway, so I'm still fighting. And yeah. What did you do? Currently, you are the head of that center, right? No. I did found it, and for many years I was the head of research there. Mm-hmm. But we always had a clinical manager because I was employed by the Medical Research Council, so I had to spend half the week
in Cambridge at the Medical Research Council and half the week in Ely at the Oliver Zangwill Centre. So we had a clinical manager, and that's been, it's been a psych, a physiotherapist, a speech therapist, it's been another psychologist, and currently it's a speech therapist again. And it's a very democratic centre. But I was the head of research there until 2007, when I had to retire. I was employed by the Medical Research Council, and there was a compulsory retirement age. So I had to retire. But now, then I, until the lockdown, I was going in one day a week on average. And I did things like supervise people, saw occasional patients, wrote a lot. And I'm still in touch with the Oliver Zangwill Centre. And if this lockdown ever finishes, yeah, I hope to go back one day a week there. But I'm also working for St George's Hospital in London now. On the, I'm doing two things for them. One is an audit of the COVID-19 patients who've been referred for neuropsychology. Mm. We want to see what the main reasons for their referral, and we want to find out about the kinds of problems they have, about their ethnicity, about their age. I have read an article, recent article written by you about executive functioning that is that some patients with brain damage that have had COVID-19 are suffering of executive functioning disabilities. Yeah, the commonest problem we're identifying is memory, but executive functioning comes up, attention comes up, sometimes verbal fluency problems, but memory and executive functioning are probably the two commonest. So that's one thing I'm doing for George's, and the other thing is I'm working on goal setting, and I'm just completing a film about goal setting where I've interviewed people that have been very involved in it around the United Kingdom. And the next film is going to be where I'm interviewing patients, their views on goal setting. So there's two things I'm doing for St George's, and I'm at the moment I'm getting more work from St George's than from the Oliver Zangwill Centre. So, okay, yes, good. And apart from that you are working on that right now, you are also writing papers, books. Do you have something in mind for this year? The number 32nd book is that's the second memoirs one. That's going to be out in March, hopefully. Then, I'm doing several papers, and I'm submitting abstracts to two meetings in Australia in July, the International Psychological Society and the rehab meeting that we have every year. But I'm just discussing two colleagues, another book, and it's going to be, I think, on unusual and hard to diagnose conditions. So like my colleague at St George's, she has a patient who has been diagnosed as having a functional neurological disorder, but she thinks it's an organic one. I said it might be a mixture of the two. So that's how it started off. And then I've just written a chapter on Bayley's syndrome, which is also very rare. So we think we'll have those in the book, but we're going to send an email to people to say, if you've got a hard to diagnose or a rare condition and you want to participate in this book, please send us a proposal. Well, that's what I'm working on at the moment. But I'm also finishing a chapter for a special book for Alan Badley, a book. My chapter, which I'm in the middle of now, is called, it's going to be something like the advantages and disadvantages of using theory in memory rehabilitation. Because I think some aspects of memory rehabilitation are very dependent on theory, and some aspects you don't need theory at all.
Need observation and common sense. So that's the chapter I'm working on now. When I finish that chapter, I'll start the book proposal. Good. And as one of the last questions I would like to ask you is about your role as editor-in-chief of the journal Neuropsychological Rehabilitation. I would like to know how was your decision about to be involved in that journal. Let's explain us something to inspire us to be like you. Okay, well, that all started, it wasn't my decision, but the publishers and I were at a meeting together many, many years ago now, something like 1989, and one of the publishers said to me, would I be interested in editing a journal on neuropsychological rehabilitation? And I said, well, maybe, but I'd want to do it with Ian Robertson, who's still deputy editor. Mm-hmm. And, so we had various meetings, and I ended up being editor of that journal, which I still am. But a lot of the work I do is delegating to other people. So I take on some papers myself, especially to do with disorders of consciousness. Mm-hmm. But mostly I delegate to other people. We have a number of action editors, and each day, each morning, I do something for the journal. Mm-hmm. The papers come in and I have to say, oh, this should go to Ian, or this should go to Guido Gianotti in Italy, or something like that. So that's mostly what I do. But sometimes I have to read the papers and decide who the reviewers are going to be. Yeah. So each action editor chooses two reviewers to review the paper. Mm-hmm. Mm-hmm. And I just had to do one of those this morning. Mm-hmm. Because for me, it has been like, I used to read editor-in-chief that are mostly men. And during the last year, I'm realizing that are more women now than in the past. So you are an example of that, that you are a very, you are an example of editor-in-chief. So apart from, I'm seeing that you are a woman that didn't have too much, correct me if I'm mistaken, but I think that you haven't feel like I'm a woman, I'm having problems in neuropsychology to get my my place. Yeah, I know what you're saying, Isabel, and I think for me it was easier. I wasn't so aware of this sexism. I know it exists. And my surviving daughter says to me, I just didn't notice it, but it must have been there. And then I speak to other women, like as a very old neurologist I know, Pauline Munro, and she really had to struggle and fight for her place. She had to fight to get to medical school. She had to fight to be the first woman consultant at the hospital. And I've never had those kind of fights. Mm-hmm. So I know occasionally something's cropped up. Like I realized that the Medical Research Council, I was earning less than one of my colleagues. So as soon as I went to the chief about that, it got sorted out. Mm-hmm. So really, I just had to point it out. But they've been quite rare. But you're right. You know, most of the men in the senior position, most of the people in senior positions here are men. Yeah, yeah. Most of the people that go to do a psychology degree at university are women. Yeah, yeah. So it does happen, but personally, I haven't noticed it that much. Yeah. And what do you think about our future? I mean, of neuropsychology in the future. Do you have a hope, a wish for neuropsychology regarding the role of women, or regarding, I don't know, tell us one hope for the future of psychology and neuropsychology. What would you like to
I'd like to see it get being more equal, that in the senior positions we have as many men as women. In some of the committees I'm on, I think that's happening. But then, you know, in other ways, you look at who's coming forward in brain injury rehabilitation now. There aren't many women. Mm-hmm. Mm-hmm. I can think of several men who could succeed me, but I can only really think of one woman in the UK, and she's quite young, but she will get there, I think, Jessica Fish. There's Jill Weingartner, who's an American, but used to work in the UK, now back to America. She's good. She's a good rehab person, but she doesn't write so much or do so much research. And I think you need to do the both. You need the clinical work and the research mm-hmm. to do that. Yeah. I think you need a foot in both camps. So I don't know about the future. I'd like to think it's going to get better for us, but I'm not so sure it will. Do you think there is something that you would like to tell us that I didn't ask you? Well, I just think you have to be prepared to fight. Don't be frightened of fighting the system if the system's wrong. Mm-hmm. You have to be moral and fight for what's right, I think. And you have to follow your passion. Don't just go for the best journal or the best laboratory or the best, do what your heart tells you to do. That would be my messages. Oh, and one thing, find a supportive partner. Yeah, yeah. Male or female, you need support. Okay. Thank you, Barbara. For me, it has been an honor, as I told you before. And the last sentence that you have already told us for me is very important. Yeah. Mm. Muchas gracias. La esencia de estas tres grandes mujeres quedará siempre vigente. Como ellas, son muchas más las científicas que luchan día a día por conseguir visibilidad, dejando atrás el antiguo y obsoleto paradigma que imperaba en nuestra sociedad, donde la mujer no se consideraba apta para la ciencia. Debemos combatir estos estereotipos, tan afianzados aún en nuestra cultura, y derrotarlos a base de concienciar sobre los logros de estas científicas, tanto a niñas como a niños, tanto a hombres como a mujeres, porque cuanto más conozcan, menor será la brecha. Sería necesario educar el liderazgo a las nuevas generaciones de niñas y adolescentes, dando a valer su pensamiento crítico, curiosidad, fortaleza, arrojo, trabajo y constancia. Ayudarlas a disfrutar de la ciencia desde pequeñas, de la misma forma en que ponemos tanto empeño en iniciarlas en lectura, literatura y las artes en general.